Basta. No, 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 lo vi. Perdón, estoy hablando con Amy. Lo voy a decir. Lo voy a decir. No, lo voy a decir porque ya no da que la gente está esperando desde ayer lunes. Los participantes están esperando. Me parece que es momento de decirlo. Tengo el audio y lo voy a poner entero. Le voy a pedir por favor a la gente del equipo rojo que venga conmigo. A la gente del equipo verde que también se acerque y venga conmigo. Porque llegó el momento. No solo los involucra a uno del rojo, a uno del verde, sino también a Dayana, la última eliminada del domingo. Tiene que ver con la eliminación y ustedes serán los encargados de juzgar qué les parece lo que van a escuchar. Hashtag combate. Vamos finalmente con el audio de la polémica, el audio que nunca, nunca debería haber llegado a este teléfono. Jefe, sí. Si usted me da el ok, yo pongo play y lo dejo entero. Le doy el ok. Atención. Boludo, o sea, no le digas a nadie, tipo que entre nos. Bueno, no, pero posta. Yo en el supuesto caso de que vaya a teléfono, voy a ir con Dai. O sea, me reduele ponerle que o que gane ella o que gane yo, más que nada porque somos re amigas, ¿viste? Pero bueno, las cosas son así, entonces... Quería preguntarte si vos me podías ayudar. Ahí va el audio. Déjalo entero. ¿Cómo? Déjalo entero el audio. Esto es lo importante. Les quiero preguntar directamente a los participantes a ver si reconocen la voz en primer lugar. Por favor, en vez de debatir... Por el audio creo que el debate sea a raíz de lo que dice el audio y lo que sucede. Quiero llamar a Dayana también, por favor, a que se incorpore. Day, vení, por favor, que vino, obviamente, fue llamada por la producción para que hoy martes también venga aquí al piso porque la involucra. Te voy a pedir que te acerques a nosotros. Voy a poner de vuelta el audio, por si te lo perdiste, por si no escuchaste bien. Acá va. Boludo, o sea, no le digas a nadie, tipo que entre nos. Bueno, no, pero posta. Yo en el supuesto caso de que vaya a teléfono, voy a ir con Dai. O sea, me reduele ponerle que o que gane ella o que gane yo, más que nada porque somos re amigas, ¿viste? Pero bueno, las cosas son así, entonces yo quería preguntarte si vos me podías ayudar. Bien. A ver, para los que no saben en casa... Lo que dice después se despide de la persona, nada. No es importante ni relevante para el contenido. A combate lo que le interesa a nosotros, lo que nos interesa es lo que tiene que ver con el programa y lo que tiene que ver con combate. Todo lo demás es la vida privada de cada uno de los chicos y se manejan de la manera que ellos decidan. Pero vamos de lleno a lo que sucede y respecta a combate. Dai, están hablando de vos. ¿Reconocés la voz? Sí, obvio que la reconozco. ¿De quién están hablando? Esa es la voz de Luana. De Luana, que justamente quedó en el teléfono con vos. Sí, la verdad que estoy muy desilusionada por haber escuchado ese audio. No lo puedo creer, nunca me hubiese esperado algo de ella. Creo que teníamos una muy linda amistad. Pegamos acá adentro mucha, muy buena onda. Varias veces se quedó a dormir en casa, todo. No puedo creer escuchar ese audio de ella. Sinceramente me desilusiona mucho. A ver, vamos a ponerlo en contexto. El domingo quedaron al teléfono Luana y Dayana y bueno, fue elegida por la gente Luana y sigue ella en la competencia, sigue en combate. El mensaje efectivamente lo envía Luana y fue dirigido a... A mí, lo mandó a mí. Y lo quería mostrar porque si yo no hubiese tenido algo que ver, no lo hubiese mostrado, obviamente. Y quería que, bueno, lo sepa porque habló con Day diciendo que yo la ayudé, que yo pedí votos para ella o cosas así, como para que gane ella y no Dai. Y obviamente ella es del rojo y cómo iba a hacer que gane Luana en vez de Dai. Pero como... O sea, Luana te pidió que la ayudes a ella siendo del verde y vos jugar en contra de tu propia compañera, digamos. Claro, algo así. Y como actuó muy mal, la verdad que lo decidí mostrar. O sea, ¿vos accediste al pedido de Luana o no? No, ¿cómo iba a acceder? No. Pero bueno, había que preguntar. Bueno, Luana. Primero quiero decir... que yo a Dai esta situación se la conté. Te conté a vos que le había mandado un audio a Alan en la desesperación de querer entrar a combate. No sabía directamente lo que hacía.
es verdad que le mandé un audio, pero jamás hice nada y jamás voy a hacer algo para perjudicar a ella, porque sí, yo también la creo mi amiga y jamás hice algo para perjudicarla. Perdón, Luana, te quiero... ¿Cómo de entrar a combate si acá habla de la nominación? ¿De la eliminación del domingo? Claro. No, de la continuidad de seguir en combate. A eso es lo que voy. Yo le mandé un audio porque sabía que él era fuerte en el teléfono. Jamás iba a hacer nada. Él, de hecho, me puso, venía a mi camarín y hablamos, quiero que lo sepan. Y yo no fui a ningún lado. Tengo los mensajes ahí. Creo que ya con eso que acabas de decir, ya aclaraste todo el tema de lo que acaba de pasar en el programa anterior. Ya está, Luana. O sea, le pediste a Alan que te ayude en el teléfono a cambio de cualquier cosa. O sea, no lo mostraron en el audio porque no te querían quemar en cámara, pero lo acabas de decir vos sola. Te estás quemando vos sola, Luana. Vos solo estás diciendo que yo era fuerte en el teléfono y que gracias a él te salvaste. Bueno, les voy a contar lo que sucedió recién en el corte. Se estaban diciendo de todo las chicas. Claramente no. Diana no está de acuerdo en que. O sea, Luana dice que Diana ya lo sabía, que ya estaba todo consensuado, que estaba charlado y que estaba acordado. Yo se lo dije, yo dije lo que hice. Después, no, lo que el resultado no tiene nada que ver porque yo no hice al final lo que le había dicho a Alan. O sea, se deschavó un ratito antes del teléfono. Antes de eso me dijo, ¿sabes qué? Hice tal y tal cosa. Y yo le dije, pero ¿sabes que yo hoy no juego, que yo voy al teléfono hoy? Y cuando pasó el tema de la nominación, me senté ahí, al lado de mi mamá. Estaba mi mamá al lado mío porque me estaba conteniendo. Estaba Alan y le digo, Luana me dijo que vos la ayudaste en el teléfono. Y ahí se armó todo el conflicto. Te dije que él me ayudó. Yo te dije lo que yo fui a decirle a Alan. Él a mí no me ayudó en nada, chicos. Sépanlo, no me ayudó absolutamente nada. Gané por el voto de la gente. Alan no me ayudó absolutamente nada y me parece muy poco hombre todo lo que está haciendo. ¿Y a vos te parece de amiga hacerme lo que me hiciste? No hice nada porque jamás iba a ser lo que pasó en el audio, ¿entendés? Vos dijiste, voy al teléfono con Dai, por eso le voy a pedir a Alan que me ayude. Lo dijiste vos, Luana, lo dijiste vos. Es justo, hago una pregunta al aire. ¿Es justo que alguien del equipo contrario pida ayuda? ¿Es justo que entre alguien que supuestamente son amigos o tienen una amistad, dejen la amistad de lado y se metan de lleno en la competencia y busquen salvarse y busquen ganar su lugar? Aparte, ¿qué soy yo? Me parece que por Disculpen un segundo, señorita Fernández, discúlpeme que me meta en esta conversación tan delicada. Quiero aclarar algo, que el día viernes la señorita Luana ya venía con mucha ventaja en la votación telefónica. Es lo que quería aportar. Gracias, jefe, realmente no, porque estás diciendo que yo gané gracias a Alan y no es así, porque no hice nada, no hice absolutamente... ¡No! Ella dijo que yo gané porque Alan me ayudó en la votación y Alan a mí no me ayudó en nada. Eso, vos sola te estás deschavando lo que estoy diciendo, yo nunca dije eso, Luana. Lo estás diciendo vos, que te fue a tu camarín, que se mandaron mensajes. Yo me enteré todo de hoy, de todo esto, Luana. Vos te estás deschavando sola, yo nunca dije nada. O sea, la situación que yo hice con Alan, te lo conté. Te lo conté antes del teléfono, porque no sabías que íbamos nosotros al teléfono. Le quiero preguntar a dos referentes rápidamente antes de ir a jugar, a Mika y a Mai, por favor que se acerquen. Quiero preguntarle, porque acá la duda que quieres, ¿a quién le crees también un poco, no? La versión de Dai, la versión de Luana. Luana venía no solamente ganando en el teléfono, sino en los juegos, pero también hubo un pedido explícito a Alan que lo expuso. ¿Y? ¿Qué soy yo? Que, o sea, que como diciendo es fuerte el teléfono. Yo soy una persona igual que todos. Bueno, no importa, acá el hecho es que... Te pidieron ayuda. A ver, Dai dice, pará, yo me siento en desventaja y además era mi amiga, me traicionó. Y Luana dice, che, yo te avisé, yo quiero ganar. ¿Cómo lo ves vos, May, de esto? No, la verdad, me da vergüenza como mujer realmente. Y segundo, quería preguntarle al jefe, esto de jugar así por atrás, de hacer estrategias y demás, ¿no es para sanción? O sea, la llegada es tarde, sí, y esto para sanción no es. Son estrategias, señorita May. Perfecto, quería saber estrategia de qué igual, ¿no? Pero bueno, está bien. Es buscar el voto en otra persona, tal cual, no entiendo la estrategia. Mika, perdón, May, ¿querés cerrar con algo? No, eso, nada, que no me pareció lo que hizo. Tampoco lo juzgan a Alan de que es poco caballero y demás, pero, o sea, no avalo que entonces por ser un hombre la mujer tiene derecho a hacer absolutamente todo. No creo que sea así, sí, pero ella lo hizo público, Dami. Dami me dice lo privado es privado, pero ella se ocupó de hacerlo público y Alan se tuvo que salir a defender. Primero, acá cada uno juega como quiere. Si el rojo utiliza el teléfono, el poder para ganar un teléfono, nosotros podemos hacer lo que queramos. Más allá de eso, lo que hizo Luana estuvo mal, pero estuvo pésimo que un hombre en la intimidad mande un audio así. Primero porque tenemos una madre, tenemos hermanas. Rebaja como mujer, me parece, a mí me da asco y me da asco en serio.
Primero es la vida privada de ella, que ella haga lo que quiera. ¿No lo comparto? No, obvio. ¿Se arrepintió? Estuvo mal, ya está. Pero no por eso se castiga a una persona. Mica, perdón, tengo una pregunta y me meto en la competencia de lleno. Me meto en la competencia. Si alguien de tu equipo recibe un mensaje del equipo rojo pidiendo ayuda y a la persona de tu equipo se la da, vos como capitana. Si el verde pide ayuda al rojo, lo que pasó... No. Si el rojo pide ayuda al verde y el verde ayuda al rojo. Porque esto es una ida y vuelta también. Si se comprueba que esto sucedió... Se abre un debate mayor, me parece. Lo que pasa es que en este sentido, el verde en este sentido está unido y no va a recurrir. Lo que hizo Lana estuvo mal, se arrepintió. Si el rojo viene a pedir ayuda, tendrá una respuesta seguramente, y el verde, la mayoría de cosas me confía y me dice. Entonces, a mí no me interesa, pero sí, rebajar a una mujer así, más allá de lo que haya hecho en la intimidad, me parece que no está bueno, nada. Bueno, muy bien, vamos, sí. Y cerramos que hay que ir a jugar. No, pero quiero defenderme un poco, porque yo realmente lo tuve que mostrar, porque me quema adelante de Dai, que Dai, o sea, se va del programa y como que yo tengo algo que ver. Lo tuve que mostrar con ella porque ella me vino a decir, Alan, ¿vos la ayudaste a Luana? Porque ella le dijo a Dai. Digo, ¿cómo yo la voy a ayudar? Eso queda claro, tranquilo. Bueno, como quedó claro, quiero que quede claro, te lo mostré por eso. Porque si aparte, si hubiese sido buena mujer o lo que sea, hubiese, ya está, ganó, que se hubiese callado la boca, pero me armó un quilombo con mi mismo equipo, contra Dai, y entonces tuve que salir a defenderme. Entonces, está bien, son las pruebas para...